farismo. Durante la mañana de este lunes, medios británicos reportaron que una turista fue mordida por un caballo guardia del rey Carlos III mientras posaba para una foto fuera del Museo de la Caballería Real en Reino Unido. El incidente pronto fue viralizado en redes sociales por medio de un video en el que se muestra a la turista huyendo del lugar tras ser mordida y colapsando en el suelo por el intenso dolor que sentía. Pese a lo desafortunado del incidente, varios espectadores señalaron que había advertencias previas sobre el comportamiento potencialmente agresivo del caballo. Las cámaras captaron claramente un cartel de advertencia que decía: "Cuidado, los caballos pueden patear o morder", el cual aparentemente la mujer no vio o ignoró. Este incidente se suma a una serie de encuentros problemáticos entre visitantes y los animales del establo real, destacando un problema recurrente en la gestión de la seguridad de los turistas.